Ya iniciamos con las noticias y estos son los titulares. Guns N' Roses viene a México, entérate de los detalles. FIFA nos revela el emblema para la Copa Confederaciones de este 2017. Amenazan de muerte a conductora de Televisa. Y para los fans de Rápidos y Furiosos, les tenemos las fechas de estreno de las próximas tres películas de la saga. ¡Así iniciamos! ¡Quédate con nosotros! Tras años de rumores y especulaciones acerca de la reunión de Guns N' Roses, ha sido confirmado que después de más de 20 años, la alineación original se reunirá para presentarse en el Festival Coachella y en nuestro país, México. La quinta fecha de su gira será una visita al Foro Sol de la Ciudad de México. El 19 de abril será el día en el que Axel, Slash y Duff pisarán de nuevo tierras mexicanas, cosa que no hacían desde la gira de 1992. Durante la última década, Axl Rose se ha presentado en varias ocasiones junto a su banda de respaldo, manteniendo el nombre de Guns N' Roses. Pero luego de un par de semanas de rumores sobre el fin de la enemistad entre sus integrantes, sobre todo del vocalista y el guitarrista Slash, complacerán a sus fans con este esperado reencuentro. Y para que no te quedes fuera de este gran concierto, aquí te tenemos todos los detalles acerca de la preventa de boletos. La preventa Banamex comenzará a las 11 de la mañana del 8 de febrero, esto hasta el 9 de febrero a las 10 de la noche. La venta general comienza el miércoles 10 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Ticketmaster. Solamente los miembros de Night Train, el club de fans oficial, tendrá derecho a comprar boletos en una preventa especial. Así que a vaciar nuestra alcancía para poder asistir a este gran y único evento. Y pasando al ámbito deportivo, la FIFA ha revelado el emblema de la Copa Confederaciones 2017. La Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, presentó durante una ceremonia en Moscú los elementos visuales para la Copa Confederaciones 2017. Por primera vez, el emblema oficial está inspirado en el trofeo de esta competición y representa el sueño de las 8 selecciones por alzar la Copa en Rusia el próximo año. Esto lo publicó la FIFA en su sitio oficial. Señaló que del 17 de junio al 2 de julio del 2017, los 6 campeones continentales se unirán a la anfitriona Rusia y a la vencedora de la Copa Mundial 2014, Alemania, en este torneo. La Copa FIFA Confederaciones se disputa por primera vez en Rusia y supondrá el debut en esta competición tanto del país anfitrión como de Chile, ganador de la última edición de la Copa América, Australia y México, vencedor de la Copa FIFA Confederaciones en 1999, que están también clasificados. El emblema oficial y la estética del torneo están inspirados en la riqueza cultural y la tradición oral de Rusia. La forma del trofeo inspiró el diseño del emblema, que está encarnado por un ser mitológico, el pájaro de fuego, su principal protagonista. Esto lo explicó el director de marketing de la FIFA. Y aunque faltan 500 días para que esto suceda, los aficionados ya están listos para disfrutar de este gran evento. La conductora de hoy, Andrea Legarreta, tras todo el escándalo que causó por sus declaraciones en cuanto al precio del dólar y su relación con la economía mexicana, afirmó que ha recibido amenazas de muerte. A través de sus redes sociales ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios y confesó que algunos memes le han causado risa. Pero lo que de verdad le preocupa es que la situación se sobrepasó de proporciones. Una de las citas que hizo la conductora en sus redes sociales fue que se necesita ser muy imbécil para pensar que el dólar no afecta a la economía de México y que jamás afirmó que fuera una mención pagada. Además afirmó que ha recibido amenazas de muerte hacia ella y toda su familia, además de burlas y calumnias absurdas. También lamenta que haya tanta maldad en personas que creen en la información manipulada y no en la verdad de los hechos. La conductora aseguró que los comentarios y las menciones son del programa Hoy y no de ella, por lo cual se deslinda completamente de los comentarios sobre el dólar. Por último, dijo que está llena de errores y defectos y que se equivoca como cualquier persona y trata de aprender de cada experiencia y de ser mejor. Aseguró que esta es una gran lección para ella y le sirve para crecer y mejorar. Tras el éxito que tuvo la séptima entrega de Rápidos y Furiosos el año pasado, los responsables de la franquicia revelaron las fechas de estreno para las próximas tres películas de la saga. 2 décadas, 10 filmes, una saga. Y las fechas de estreno de las tres películas se observan en la imagen que compartieron en las redes sociales los encargados de la saga, así como el mismo Vin Diesel. Fast 8, la octava película, ya había confirmado su fecha de estreno para el 14 de abril del 2017. Y en octubre pasado había anunciado que su director sería F. Gary Gray, el cineasta tras la destacada película Straight Outta Compton. La novena cinta llegará a los cines el 19 de abril del 2019
y la décima lo hará el 2 de abril del 2021. Aunque la saga se vio amenazada por la muerte de su protagonista Paul Walker, la séptima película estrenada en el 2015 fue todo un éxito y se espera que las siguientes tengan los mismos resultados. Si te gustaron las noticias, no olvides darnos manita arriba, compartirnos con tus amigos y suscribirte para que siempre estés informado de las noticias aquí en el Nacional TV. Guns N' Roses viene a México y ha confirmado que Axel es... ¿Cómo te explico? ¿Qué? ¿Por qué tanto? De la enemistad entre sus integrantes... ¿Entre sus integrantes? Hasta el 9 de... La preventa Banamex... Solamente los miembros... Y pasando al ámbito deportivo... No. Nota 2, toma 4, grabando. Por primera vez en Rusia y sorprenda... Supondrá... ¿Supondrá? El pájaro de fuego, su principal protegido, explicó el director de marketing de la FIFA. Su tía. Por un ser mitológico, el pájaro. El papa. Nah, no es cierto, el pájaro. El papa de fuego. De rápidos y furiosos. Fast Furious. Fast 8, la octava. No, espérate. El cineasta. No, ¿qué? Que su director sería. Para el 14 de abril del 2017. Y en octubre. ¿De qué te estás riendo? El cineasta tras la destacada. Y la décima se está, que está pasando. Adiós, preciosos.